Arratsaldeon Irundarrok. Ebak arrazoia dauka, eta hori azpimarratu egin nahi dut. Nafarroan aldaketa aspaldi hasi zen. UPNek gelditu nahi du, baina geldia zina da, eta hori zuei guztiei izan da. Baina ezin gara gu itxaroten egon. Arnaza hartu eta aitzinerat egin behar dugu. Tinko, sendo, aurpeian irribarrea eta ukabila gora Europara eramanen dugu Nafarroaren aldaketa nahia. Europan dugu urrengo urratsa eta denon indarra batuz emanen diogu bultzada pausu berri honi. UPN se esconde detrás de excusas, pero en Navarra bien sabemos que su ciclo se acaba. Barcina solo habla en Madrid o escondida entre los suyos, y lo hace para certificar su obsesión excluyente. Ahora no pide el voto para UPN, sino que pide el voto contra EH Bildu. Y eso está bien, porque no es capaz de disimular su miedo a perder la poltrona. Y todos ustedes saben que su palabra en Navarra vale bien poco. Por eso es que habla entre su camarilla o buscando el aplauso vacío de la ultraderecha en Madrid. Nosotras, EH Bildu, estamos aquí, generando el cambio en Iruña, en Navarra y también aportando al cambio en Europa. El cambio tiene su siguiente paso allá, en Europa, aquí, en Europa, y el paso definitivo en Navarra. Y el primer cachete a la prepotencia de Barcina lo tenemos tan, pero tan al alcance de nuestra mano. Dentro de pocas horas pediremos el voto. Nosotras, ustedes, todos nos uniremos para fortalecer el cambio en Navarra. Y cuando digo todos y todas, lo digo con la seguridad absoluta de su apoyo. Apostamos por una Europa de las personas. Y les aseguro, aunque ya lo saben, que no es una forma de hablar. Hemos ido configurando un programa base con diferentes agentes sociales y ciudadanas y ciudadanos. Hemos hablado con trabajadores, con agricultoras, con ganaderos, con autónomos, con estudiantes, con pequeños empresarios, con maestras y maestros, con profesionales de la salud. Y por si todo esto fuera poco, además hemos recibido más de 400 aportaciones en la página web de EH Bildu. Esa es la Europa que queremos, la de ustedes, la nuestra, la que respeta el derecho a decidir de las personas, el derecho a decidir de los pueblos, la Europa que se construye desde abajo, bien asentada, hacia arriba. No queremos la Europa de la Troika, no queremos la Europa de Barcina, ni queremos la Europa de Cañete, Salva o Iturgaiz. Y tampoco queremos la Europa de Valenciano, que, por cierto, parece que ni Rubalcaba ni su candidata Elena Valenciano da mucha importancia a Navarra, ¿no? Bueno, aunque eso ya lo sabíamos, ¿cierto? Hiru ardatzetan banatu dugu guk EH Bildutik gure egitasmoan. Nafarroan ezagunak ditugun ardatzak. Lehenik eta behin, iraultza demokratikoaren beharra azpimarratu nahi dugu. Europar Parlamentuak dituen eskumen apurrak handitu eta indartu nahi ditugu. Troikak ez baitu inolako legitimitaterik, nork aukeratu du bada. Nafarroan gobernuak oztopatzen du Nafarron nahia, parlamentuaren lana. Europan gobernuek parlamentua jarri dute euren menpe, eta hori aldatu nahi dugu guk. Herrien Europa nahi dugu. Herriak herritarrek osatzen dutelako, eta erabakitze eskubidea herritarrei eta herriei dagokie. Nafarroatik eraikina dugu gure etorkizuna. Europan nola parte hartu nahi dugu, guk erabaki nahi dugu. Nik, zuk, zuek, gutariko bakoitzak, Nafarrak izanen gara. Nafarrak Euskal Herrian, eta Nafarrak Europan. Baina erabaki hori geuri, geuri bakarrik dagokigu. Ez bertzein hori. Argi dago beraz, Europara hauteskunde hauen garrantzia. Nafarroarako ere hauteskundeak direlako. Pero si queremos una Navarra distinta, social y justa, basada en las personas, ¿cómo no vamos a querer lo mismo para Europa? Este es nuestro segundo eje, la construcción de un nuevo modelo social y económico. Y si alguien le pregunta a alguno de ustedes cómo es ese modelo social del que hablamos, se lo pueden explicar con total claridad. Queremos un sector público que sea motor de la economía. Queremos un sector público que impulse la lucha contra el paro. Queremos garantizar los servicios sociales y que esos servicios sociales sean además un derecho subjetivo.
Queremos una sanidad pública, universal, gratuita y de calidad, para todos y todas, no importa dónde hayan o hayamos nacido ni de dónde vengan. La sanidad es nuestro derecho y los derechos no se privatizan. La Troika y esas estructuras alejadas de la ciudadanía de Europa se empeñan en decirnos que la privatización es buena. Yo realmente los invitaría a comer al complejo hospitalario de Navarra, a ver si después siguen pensando lo mismo. Que vayan nomás Durán Barroso, Merkel, Rajoy, Barcina, a comer la comida que Vera defiende. Que vayan nomás. Queremos también una política fiscal justa, basada en la justicia social, que sea y que sirva para redistribuir y no solo para recaudar. Una justicia social, una política fiscal en la que los que más tienen contribuyan más para construir la igualdad. Queremos acabar con los paraísos financieros, garantizar la transparencia del sistema financiero. Y este es un punto en el que quiero detenerme un momento, porque de sistema financiero, bancos regionales y transparencia, en Navarra sabemos algo. Nosotras estamos a favor de impulsar los bancos públicos regionales. Y ahora, más que nunca, reivindicamos una herramienta que teníamos en Navarra y que UPN ha aniquilado. Con otra política financiera no hubieran sido posibles los chanchullos de UPN en la CAN, el expolio del patrimonio de todos los navarros y navarras, el amiguismo, las dietas triples, el arte desaparecido, los sueldos desorbitados. Ese es el modelo de UPN, el modelo de la Troika, y ese es el modelo que queremos cambiar. Eta hirugarren ardatza ezaguna duzue, lehen aipatu dut. Herrien eta pertsonen eskubideak aldarrikatuko ditugu Europa eraikitzeko bide bakarra delako. Askatasunen defentsa, anistasunaren defentsa izan behar da. Nafarroan aski ongi ezagutzen dugu bazterkeria. UPNek Nafar mota desberdinak ezarri nahi ditu. Euskaldunok, euskal herritarrok sentitzen garenak baztertuz eta kanpokoak bagina bezala aurkeztuz. Entzun ongi Barcin anderea, ozen erraten dizugu. Gu, abertzaliok, Nafarra gara. Nafarroakoa da gure ikurra eta baita ikurriña ere. Euskara da gure hizkuntza eta horrela erranen dugu Europan argi eta garbi. Eta horretaz gain, Nafarroak indarrak batuko ditu hauteskunde hauetan gure herrian abiatu den bake prozesua eta prozesu demokratikoa sendotzeko. Desde acá, desde Navarra, desde la más clara expresión de la voluntad de navarras y navarros, vamos a decirle a la Europa de la Troika que no, que así no, que nuestro camino es otro. Y estoy segura que lo vamos a decir tan alto que Barcina lo va a oír sea cual sea el sitio en el que se esconda. Eta oraindik, ez bazaio argi geratu nahi dugun Europa mota, jarraian, musikaren ostean, Josu Juaristik azalduko dio berriro. Gora Nafarroa eta gora Euskal Herria!